Buenas tardes. Como saben todos, el próximo domingo los militantes del PSOE, de los que aquí hay una representación, votarán por primera vez con voto directo al secretario general de su partido. Los tres candidatos a ocupar ese puesto, Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, han aceptado debatir hoy aquí sus propuestas para el partido y para el país, algo que es una novedad en la vida interna de los partidos. Va a ser un debate abierto, que aquí agradezco que hayan pensado en la Asociación de la Prensa de Madrid para moderarlo, y que se dividirá en dos bloques. Una primera media hora en la que irán exponiendo sus propuestas, y una hora después en las que los militantes, ustedes, invitados por las tres candidaturas, podrán hacer preguntas que responderán siempre los tres candidatos. A los candidatos les pido que sean breves, porque cuanto más breves sean, más temas podremos tocar, más ágil será el debate. Les digo que pueden interrumpirse o por lo menos replicarse, siempre dentro de un orden. Y empezamos. Mi primera pregunta no puede ser otra de ¿por qué quieren ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español? Pedro Sánchez. Bueno, pues buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, Eduardo. Buenos días, José Antonio. Buenos días también, Carmen. Y buenos días también a todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo en streaming, no solamente en España, sino también en el conjunto de los países, porque yo le doy mucha importancia también a las agrupaciones en el exterior. Soy un militante de base. Hace un año y medio no estaba en política. Hoy lo estoy y tengo el inmenso honor de poder representar al Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados como diputado raso. He sido trabajador autónomo, he sufrido el desempleo juvenil y ahora soy profesor universitario y doy clase a muchísimos chavales, a muchísimas chavalas, para que sean el futuro que necesita el país. Soy uno más, compañeros y compañeras, uno más de los muchos que queremos un cambio desde abajo, no un cambio dirigido. Uno más de los muchos que queremos cambiar el partido para cambiar la política y con ello cambiar también el país. El 18 de diciembre pasado, en Don Benito, con José Luis Quintana, secretario general del Partido Socialista en esa localidad, empecé el viaje más fascinante que he recorrido en mi vida. 45.000 kilómetros, más de 85 agrupaciones visitadas a lo largo de los últimos meses. He dormido con los compañeros y compañeras en sus casas y les doy las gracias por haberme acogido, por su hospitalidad. Durante esos 45.000 kilómetros, amigos y amigas, he conocido el verdadero Partido Socialista y aún más hoy me siento orgulloso de la militancia del Partido Socialista, de pertenecer a la familia socialista. He conocido a compañeros y compañeras como, por ejemplo, Javier, el secretario general de una pequeña agrupación en Alicante de Crevillent, que lucha diariamente en las sucursales bancarias para que no haya desahucios, negociando daciones en pago. He conocido también a Manoli, en Cádiz, en una barriada marginal de Cádiz, La Paz, repartiendo comida a aquellas familias que no tienen nada que llevarse a la casa. Compañeros y compañeras, el Partido Socialista está formado no por casta, sino por gente con casta. Con gente con casta que está comprometida con los ideales de justicia social, de libertad, de democracia y de igualdad que siempre han caracterizado a nuestra organización. Si yo soy elegido secretario general, no os quepa duda de que voy a proponer que el socialismo se quite los complejos, que basta ya de complejos, que reivindiquemos que lo mejor que le ha pasado a este país siempre ha venido de la mano del Partido Socialista. Todos y cada uno de los días de los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a las discrepancias, los hago mío y voy a reivindicar, claro que sí, sus legados. Pero ojo, tampoco tenemos que caer en la autocomplacencia, porque a lo largo de ese camino yo también he visto cosas que tenemos que desterrar, inercias que tenemos que desterrar, etiquetas por la falta de argumentos que se ponen unos a otros compañeros, también compañeros que se miran de reojo, una militancia que está más a la izquierda que su ejecutiva federal, unos resultados electorales donde sube la izquierda y el Partido Socialista Obrero Español baja. Tenemos que cambiar el partido, tenemos que unirlo, tenemos que hacerlo más transparente, mucho más participativo, donde la militancia de base, claro que sí, tenga mayor protagonismo en la toma de decisiones. Yo quiero un Partido Socialista que defienda la honradez intransigente, quiero un Partido Socialista unido. Y por eso hoy, solemnemente, le digo al compañero Eduardo Madina y también a José Antonio Pérez Tapias que les quiero en mi ejecutiva en caso de yo ganar el 13 de julio.
Los quiero. Quiero, Eduardo, que continúes en la Ejecutiva Federal. Y quiero, José Antonio, que claro que sí, que la corriente de izquierda socialista esté presente en la nueva Ejecutiva Federal y en el nuevo tiempo que se tiene que abrir por parte del PSOE. Me preguntabas, Carmen, por qué quiero ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Porque quiero cambiar el partido para cambiar el país. Porque lo mío no es una meta personal, sino la ambición colectiva de construir un proyecto común, colectivo entre todos, que vertebre de nuevo a España, que hoy está maltrecha. Lo que quiero es ganar a la desigualdad. Lo que quiero es ganar a aquellos que no defienden y no creen en la libertad de las mujeres. Lo que quiero es ganar al desempleo y también al empleo precario. Lo que quiero ganar, Pedro, es a la violencia de género. Lo que quiero ganar es a la corrupción. Llevas 4 minutos. Termino ya, Carmen. Solamente un segundo. Lo que quiero, amigos y amigas, es lo que quiere la inmensa mayoría de la militancia socialista. Ganar a la derecha. Por eso me presento a la Secretaría General del Partido Socialista. Eduardo. Muchas gracias, Carmen, José Antonio, Pedro. Buenas tardes ya a todos y a todas los que estáis aquí, los que nos seguís a través de televisión. Creo que hoy tenemos una oportunidad. La de hacer que este partido salga reforzado de este debate, como lo tenemos en todo este proceso, para que salga reforzado de este Congreso. Yo doy este paso y me presento porque yo ya conocía al verdadero Partido Socialista. No le he conocido en este Congreso. Le conocía de antes. Le conocía de años de lucha por las libertades en el País Vasco. Soy un socialista vasco. Llevo mucho tiempo, muchos kilómetros, desde los 17 años, luchando a favor del fortalecimiento de ideas y valores que vienen de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, que pagaron un precio elevado por ser socialistas en condiciones de enorme dificultad. Y sé bien lo que es el socialismo y sé bien lo que es este partido. Conozco su corazón, su alma, su cabeza, su cuerpo, sus valores, sus principios, sus ideas, el precio que miles de compañeros han pagado en muchos momentos de nuestra historia y acompañado en este viaje. Por miles de personas que me lo han pedido, doy un paso al frente. Lo di hace ya algunas semanas, cuando yo puse mi cara para que vosotros votarais. Vosotros y vosotras. Supe que había que cambiar este instrumento, que es un partido con 135 años de historia, para que el partido estuviera después en condiciones de cambiar un país que nos necesita. Que nos necesita fuertes y unidos. Que nos necesita con un proyecto político valiente. En mi opinión, el más importante que nunca el PSOE ha presentado desde el año 1982, porque los retos que este país y esta sociedad tiene son los más importantes que ha tenido en décadas y décadas. Yo me presento para que el partido cambie. Empecé haciéndolo vinculando mi presencia en este Congreso a la vuestra. Si vosotros estabais, yo estaría. Si vosotros no estabais, yo no estaría. Estáis y estoy. Y estoy para que el partido siga cambiando. Pedí transparencia en este proceso. Lo hice sabiendo que la palabra transparencia es una palabra que conjugamos permanentemente en el Partido Socialista, igual que participación. Ya ha llegado la hora de, además de decir, hacer. Hacer participación, sois los protagonistas de este Congreso, hacer transparencia y lo estamos haciendo. Lo hago porque no me conformo con los pasos que hemos dado. Sé que quien llegando hasta aquí se pudiera dar por satisfecho, yo no soy uno de ellos. Creo que este partido tiene que seguir avanzando. Si soy elegido secretario general, me comprometo firmemente a convocar las primarias abiertas que teníamos preparadas antes de la convocatoria de este Congreso para la última semana del mes de noviembre, tal y como las teníamos previstas. Y quiero deciros, compañero Pedro, compañero José Antonio, que me gustaría escuchar vuestras opiniones a este respecto porque creo que son muy relevantes en el punto en el que estamos. Dos, me presento también para que este partido siga avanzando. Quiero que limitemos mandatos. Quiero que con 2 ciclos orgánicos o 2 legislaturas en cualquier institución, este partido que asegura por el talento que tiene los relevos, limite en esos 8 años todo servicio público, bien en un puesto orgánico, bien en un puesto institucional. Quiero que regulemos bien y de forma pactada, en próximos procesos de debate sobre estatutos y sobre organización, que una persona, un único cargo. Si soy elegido vuestro secretario general, cada militante, cada hombre y cada mujer que ostente un puesto de responsabilidad, bien sea orgánica, bien sea institucional, solo tenga una responsabilidad y no varias. Quiero invertir el orden de los congresos. Me creo esto de abajo arriba. Fui el primero en decir que este congreso tenía que ser un congreso distinto. Y tenía que ser distinto porque todo era distinto. Voy a proponer que empecemos por las agrupaciones locales y terminemos por el Congreso Federal, y no que empecemos por el Congreso Federal y terminemos por las agrupaciones locales. De abajo arriba, en el fortalecimiento de este partido que son sus hombres, sus mujeres y las casi 200.000 que en total conformamos
este gran partido y este partido centenario. Por tanto, como creo que estamos ante un gran congreso y tenemos una gran oportunidad, estas son las razones por las cuales he dado este paso adelante en un momento histórico como el que vivimos. Gracias, Carmen. José Antonio. Sí. Buenas tardes. Gracias, Carmen. Buenas tardes, amigos, compañeros, Pedro, Eduardo y todos los que nos escucháis. Por lo tanto, buenas tardes, buena tarde, buenas tardes, arratsaldeon, dada la hora en que estamos. Pero en este caso, la hora en la que estamos, no solo la hora que marca ahora el reloj, media tarde, sino la hora histórica en que estamos. Y la hora histórica en que estamos es para nuestro partido una hora crucial, una hora en la que nos jugamos mucho. Y ese es el motivo de vernos aquí los que tenéis la amabilidad de acompañarnos en este debate fraterno entre amigos, compañeros, y los que desde fuera, amigos y amigas, compañeros y compañeras, también seguís este debate, como digo, en esta hora crucial. El Partido Socialista pasa por momentos muy delicados, diríamos críticos, ¿no? Los acontecimientos nos han traído a este punto en el que no podemos demorar más dar una respuesta de renovación profunda, una respuesta de reconstrucción del proyecto socialista. Todos tenemos presente la situación, pero quizá algunos datos convenga subrayarlos para calibrar la importancia de lo que está en juego. En 2008, nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, tenía 11 millones de votos en aquella convocatoria electoral donde José Luis Rodríguez Zapatero encabezaba el cartel electoral para un segundo mandato, como así fue. Ahora, en el Parlamento Europeo, en las últimas elecciones, hemos estado en torno a 3,5 millones de votos. Eso ya es muy indicativo de lo que nos está pasando, de lo que tenemos que abordar. Por lo tanto, cuando nos preguntamos por qué estamos aquí, la respuesta es porque queremos. Puedo hablar en ese caso en nombre de los tres, de todos nosotros, de todas vosotras. Queremos dar esta respuesta que el partido está necesitando, que la sociedad está pidiendo, ante la cual la ciudadanía está expectante, nos está mirando a ver qué hacemos en este congreso, después de este congreso, en todo este proceso que nos lleva a través de nuestras candidaturas a movilizar también a nuestra militancia para que dé la respuesta que debemos dar. Ahora mismo, pues, ha mencionado Eduardo y también ha hecho alusión Pedro a ello, nuestro partido 135 años de historia, una historia muy digna, una historia donde muchos compañeros y compañeras a lo largo de todo ese tiempo, desde que Pablo Iglesias fundó el partido, han dejado lo mejor de su energía, de su tiempo, de sus capacidades. Muchos han dejado la vida, a otros muchos les fue arrebatada, otros todavía siendo arrebatada la vida, sus restos andan por las cunetas, otros emprendieron el exilio. Después hemos trabajado en este contexto de democracia, 135 años. 135 años de muy digna historia por sí solos no garantizan los 5 siguientes. Por lo tanto, esa memoria es la que nos obliga moralmente y es la que nos convoca a nuestra responsabilidad política aquí y ahora. Y forma parte de la dignidad política estar a la altura del acontecimiento, de lo que acontece. Y lo que acontece es lo que tenemos por delante. Por lo tanto, queremos un futuro mejor para nuestro partido. Un futuro que, ciertamente, debe concitar ilusión sobre una sociedad más justa, más igualitaria, con mayores cotas de libertad, de condiciones de vida digna para todos, de un desarrollo económico sostenible, una sociedad española inserta como debe en la Unión Europea, no condenada a la periferia, una sociedad española que pueda reocupar su lugar en el mundo como pensamos que debe hacerlo para contribuir a objetivos que, por otra parte, reconduzcan esta globalización que va por su peor lado. Todo eso tenemos que hacer. Y eso tenemos que hacerlo, por lo tanto, renovando en profundidad, reconstruyendo proyectos socialistas, ¿verdad? Y no solo como una mera ilusión hacia el futuro, sino como esa memoria que empuja de atrás, porque hubo anhelos de justicia, respecto a los cuales muchos, como he dicho, dieron la vida, y nos lo han traspasado eso, no solo como un legado que administrar, sino como un desafío moral y político al que responder. La memoria se ve empujada desde esos anhelos de justicia con quienes tenemos una deuda que estamos obligados a corresponder. Si me preguntáis por qué me he presentado, pues justamente por eso, porque en este contexto y en este momento crítico creo que mi candidatura puede aportar humildemente soluciones, propuestas, reconstrucción del proyecto, renovación del partido,
que puede ser útil en este momento, y para eso pues también estoy en esta carrera fraterna pidiendo el voto para la Secretaría General. Una opción personal, como la de mis compañeros y amigos, pero una opción personal que no es una opción en solitario, sino acompañado este yo candidato por un nosotros que crece, que se amplía, en tanto que va generando adhesiones, simpatía, entusiasmo, porque además de ideas y proyectos necesitamos el entusiasmo que moviliza la pasión por la justicia, que es el punto de arranque de la tradición socialista y de todo lo que podamos y debamos hacer. Muchas gracias. Han quedado preguntas en el aire en esta primera intervención. Pedro Sánchez ha dicho: quiero que estéis en la ejecutiva si él es elegido secretario general. Yo os pregunto, no tanto si os integraríais en su ejecutiva, sino si vuestra predisposición, si ganáis, es hacer una ejecutiva donde estén representados las tres candidaturas. Eduardo, sí. Yo creo que tanto Pedro como mi querido José Antonio, en el Congreso de Sevilla aprendimos. Creo que lo hizo todo el partido, todos los hombres y las mujeres que estamos en el PSOE. Y sabemos que tenemos que conseguir que de este Congreso, el 27 de julio, salgamos juntos, todos, en la defensa de un